parte el 11. Wellington Silva viene hacia el medio, se viene cerrando, el pase va para Guerreiro, le quedó para la derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Inter. No se pueden perdonar a estos equipos. Tienen figuras, decía Marcelo. Bueno, le quedó una. Le quedó una y a cobrar. La trajo Wellington Silva de izquierda a derecha. Solo apareció Guerreiro por atrás. La cruzó notable. Pegada al piso. A contrapierna de Rochet. Hay gol de Inter que ahora gana en Montevideo. Inter 1. Nacional 0, Guerreiro. La hace toda Silva. La verdad que sale de izquierda a derecha. A pura velocidad y después hace un pase que le queda corto. Viña no puede sacar el balón y le queda a Pablo Guerreiro, que sabemos que no estaba en la noche de él, pero a los goleadores cuando le queda una pelota ahí casi siempre termina dentro del arco y define notable porque cruza el balón. Sin merecerlo, Inter se pone en ventaja en el Parque Central. Para Wellington Silva, cortou para dentro, é para bater, pintou mais um, rolou para Guerreiro, sobrou para ele, vai marcar. Gol! Do Internacional! Iluminado! Iluminado! Tá lá, Guerreiro, para o Inter! Morreu demais, prevaleceu os múltiplos pulmões de Edenilson, numa escapada rápida pelo meio, sem desistir, desistir jamais, um novo campeonato, uma nova Libertadores. Teve Patrick, teve Wellington Silva, um foguete, um míssel pela esquerda para cortar todo o time do Nacional. Atravessou a Avenida 18 de Julho, comeu assado em tiras, disse tchau para a zaga do Nacional. Eis que um centroavante precisa ser iluminado. No erro do defensor, caiu no pé dele, Guerreiro iluminado, gol do Inter. O Inter abre um caminho, abre uma vantagem importante, significativa, maiúscula, do tamanho da América. No estrafamento, входит, не входит, штрафную передача, Guerreiro, gol! Paulo Guerreiro забивает, ему нужен один момент, одна встреча с мячом, и он делает свое дело. Легенда Пауло Герреро, Националь. Grande jogo para a gente, mas é importante que fizemos um grande trabalho. E, mas ainda falta mais 90 minutos que jogar. A gente está feliz hoje, mas agora temos que pensar no próximo jogo, que vai ser duro, difícil. Mas a gente tem que ganhar também. A gente vem com confiança boa e a gente tem que continuar pelo caminho certo.